Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Banjo-Tooie. Estamos en el live stream, como siempre, que luego a veces se me olvida decirlo y no es ideal. La dirección del live stream está en la descripción siempre, ¿vale? Y todas esas cosas. A ver, Banjo-Tooie. Terminamos, entre comillas, la primera zona, pero no es realmente cierto, porque faltaban por hacer algunas cosas. O sea, faltaban, creo que uno o dos... no son Jinjos, son Jiggies que conseguir. Pero no podía conseguirlos porque me faltaban alguna habilidad que seguramente se consigue en algún mapa posterior. Ahora, ¿dónde? Ah, casa de Bottles, vale. Voy a volver porque desbloqueamos la siguiente zona porque no podíamos hacer nada, creo yo. Ya digo, es la primera vez que juego al juego. Probablemente me salte cosas, es bastante probable de que me salte cosas. Intentaré conseguir todo. Ha vuelto otra vez aquí el amante. No era por aquí, era por la habitación del chiquillo. Aquí, creo que aquí, espero que aquí. Hola, chiquillo. Por cierto, aquí hay un sitio donde... No, un momento. ¡Ey! Me acabo de dar cuenta de que me olvidé de hablar contigo la primera vez. Tienes un muñeco de... ¿Es un muñeco de Donkey Kong? Es un poco feo, pero... ¡Eh, Banjo! ¿Qué tal, Google? De que tú y papi seáis tan amigos, me he decidido darte este prototipo de gafas en las que está trabajando. ¿Terminé de trabajar en ellas por casualidad? Ah, sí. Creo que se llaman gafas alucinovisión. ¿Qué demonios es eso? ¿Cómo funcionan? Bien, cuando actives la vista interior de Banjo, mueve el stick derecho hacia arriba y hacia abajo para acercar y alejar la vista. ¡Ah! ¡Zoom! No está mal. Probablemente sean nada más que las gafas de culo de vaso, del estilo de todas las que llevan la familia. El muñeco de Donkey Kong está un poco... No está muy logrado, que es que te diga. ¿Puedo poner zoom? Vale, puedo... Madre mía. Te puedo ver todos los poros ahora mismo en la cara. Y, míralo, otro póster de Jeff Force Gemini, el protagonista que tampoco recuerdo cómo se llama. Hace un montón que no juego a Jeff Force Gemini. Jugué en la 64... cuando salió, a lo mejor no cuando salió, algo después probablemente, porque ya digo, en la época de Nintendo 64, que apenas había internet ni había nada, perdón, no quería molestarte, quiero salir de esta cámara, pero no me acuerdo nunca cómo es, y no lo he vuelto a jugar, es más, lo jugué de alquiler, que me lo alquilé como 7-8 veces, para pasármelo, porque el juego era largo, y luego al final me lo acabé comprando, cuando la tienda de alquiler... donde me lo alquilaba quebró y tenían los juegos super mega descontados. Pero el caso es que no viene a cuento de nadie, tenía que venir por acá. Y manda un poder, así que no está mal. Se me había olvidado hablar con la hija de. Con la hija de Bottles. No, no sabía que tenía una hija, desconocía eso. Vale, ya he llegado al templo de la secta de Jiggy-Wiggy esta. E imagino que el nuevo mapa que he desbloqueado, pues deberá estar por la cueva, ¿no? Te tendría sentido. Ey. Está en medio. O tal vez no. ¡Anda! ¡Hola! Pensaba que eras un pingüino, pero no, eres un Jinjo. Un Jinjo negro. Ya tenemos... Tenemos a uno blanco. Ah, pero solo había uno, un Jinjo blanco. Y al negro este. Vamos a ver. ¿Qué de...? Iré por aquí. No sé dónde me han abierto la nueva zona. No será por aquí, por el huevo, en alguna parte, ¿verdad? Y que yo sepa, no hemos conseguido ningún huevo especial para... Vamos a ver... no estará por el gallinero por casualidad, ¿no? Donde tengo que ir. No conseguí ningún huevo especial, o sea que no le puedo dar ningún huevo especial a la gallina esta. ¿Dónde me han abierto la nueva zona? A lo mejor tengo que coger un teletransporte para ir para allá, ¿no? Era una mina, cierto, era una mina. El problema es que la entrada a la mina... No sé dónde está, lo cual me acaba de recordar que había una especie de entrada a la mina en la aldea de los Jinjos, ¿no? ¿Es posible? Puede ser, vamos a ver. Vamos a ver, me interesa muchísimo la mina. Voy a pasar de... No es por aquí, ¿verdad? Mierda. Quita. Me he ido al lado contrario donde tenía que ir. Aunque ahora que lo veo también hay... Ahí arriba parece que puede ser. Vale, vale, vale. Vamos a hacer un charte de un momento. Si me lo permite Banjo, porque me acabo de dar cuenta de que ahí arriba tiene posibilidades. Antes de irme a donde no tenga que ir. Tiene más rango del que parecen.
Puede ser por aquí, y si no es por aquí, algo habrá. Antes no, ahora que tengo el poder este, puedo entrar por aquí. Así que vamos a suponer. Las criaturas mágicas Globo suelen encontrarse cerca de Mumbo, Jumbo y... Espérate un momento, que ahora lo he pasado ya demasiado rápido. Mumbo Jumbo y Jumba Gumba. Vale, Jumba Gumba se llama la india esta. Vale. Esto es nuevo. Nuevo. Ah, vale, esta es la entrada a la mina. Menos mal que no me ha... ¡Ey! Hay notas musicales fuera del mundo. Y ya no te ponen. Te ponen la cuenta total, no te ponen la cuenta por mapa. Vaya, vaya, cosas nuevas. Voy a activar el viaje rápido este que no he utilizado todavía nunca, pero en el futuro seguramente. Ahí tiene pinta de que hay que tirar un huevo de fuego, vamos, está claro. Madre mía, el zoom es bastante efectivo, es grande. Para apuntar no está mal la cosa. Vale, esta fue la zona que abrí, seguramente. Bueno, seguramente no, seguro. La única mina que hay. Algo... ¡Oh! Un poder fuera del... Joder, esto... Muchas cosas nuevas, no lo entiendo. ¡Llegó la hora de aprender a disparar! ¡Lanza huevos que no cesan de chisporrotear! Huevo de fuego, gracias. Me resulta bastante útil porque justo lo tengo que utilizar ahora. Ah, mira, ahora lo de conseguir huevos alterna. ¡Un nuevo y flamante huevo has adquirido! ¡Te contaré cómo dar con él! Un tiro, pulsa lo mismo... Pulsa eso en pantalla, pulsa no hasta que el huevo se te vaya. Eso fue todo. Creo que me ha dicho cómo alternar de huevo. Rompan fila muy bien. Voy a probarlo antes de nada. Con esto cambio de huevo. Vale, bien, 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 bien. Eso me gusta, Dios. Nunca recuerdo cómo salir de la vista en primera persona. Solo puedo tener 50 huevos de fuego. Ahora, ya que me lo acaban de dar, ¿no? Voy a probarlo. ¿Dónde estaba la puerta esta? Ahí. Tiene que ser algún secreto o algún Jinjo o algo así. Me lo acaban de dar. Eso parece que cambia a otra zona. A lo mejor es la siguiente zona del mundo donde tendría que ir. ¡Ah! Hay una colmena. Voy, ahora lo veo. He visto. Había un edificio que era como las colmenas. Isla de las Brujas Pinar. Y aquí tienen una especie de parque de atracciones. No lo tienen mal montado. Y una transformación en el mundo. ¿Qué han hecho con Banjo-Kazooie? ¿Qué está ocurriendo? Esto es nuevo y... confuso. Han cambiado demasiadas cosas. Vamos a ver, voy a activar el viaje rápido, que siempre se me olvidará utilizar. Voy a coger todas las cosas que pueda. ¿Esto es otro nuevo poder? Bueno, ¿por qué no? O sea, ya que estoy... ¡Estos huevos para explosionar fueron inventados! ¡No te acerques mucho cuando estos sean lanzados! Vale, bien. Si supiera que vas a rimar las frases... A lo mejor las leería bien, pero como ya digo, me pones tan poco texto en pantalla a la vez. ¡Eso fue todo! ¡Rompan filas! Muy bien. Buen trabajo. Ahora ya no me cabe duda de que eres familiar de Bottles. Fíjate. Vale. Huevos granada. Cada uno explotará de una manera. Seguramente estos sean súper efectivos. Voy a ver a la bruja esta. No tengo ningún globo, o sea que poco podría hacer, pero... yo tengo hechizo muy especial, pero necesitar legendario Mega Globo. ¿Mega Globo? Déjame adivinar. Apuesta que solo hay uno de esos Mega Globo y que es realmente difícil de encontrar. ¿Me equivoco? Pájaro listo, ahora ir a buscarlo. Claro, tú no tienes Mega Globo. Ya no sé, sé que no tengo Mega Globo. He entrado nada más que a golismear. Pero ya me voy, no te preocupes. Bien, nuevas zonas en las que no puedo hacer nada todavía, seguramente. Probablemente tendría que haber abierto esta zona después de terminar la anterior pantalla, pero vamos a golismear. La dirección declina toda responsabilidad por el robo debido a los carteristas que trabajan en Brujimundo, creo que lo han llamado. Todo aquel que monte nuestras fantásticas atracciones y sobreviva tendrá derecho a pertenecer al club de fans de Brujimundo. Brujimundo, miembros actuales del club, cero. Bien, o sea, es un parque de atracciones llamado Brujemundo, pero lo lleva el topo... Que nunca recuerdo cómo te llamas, tío.
El parque temático Urgemundo está cerrado debido a un espantoso expediente de seguridad. Una vez sobornadas las autoridades, reabriremos... El parque, no sé, la última palabra que he dicho. Ahí hay agua. Va a haber algo debajo del agua. No debería estar aquí. Estoy perdiendo tiempo. Esto es una zona solo para Kazooie. Una novedad del juego este es que puedes manejar independientemente a Banjo y a Kazooie, cada uno por su cuenta, pero tienes que activar unos paneles o algo así para poder ir solamente con uno de ellos. No se puede andar con ellos en todo momento en solitario. Ya lo veré. ¡Ah! De verdad. Ya lo veremos más adelante. ¿En serio? Ya vale. No quiero problemas. Me voy a la zona anterior. Es más, voy a coger la vida antes. Hay muchos poderes de golpe. Me he ido donde no debía. O sea, no tenía que haber entrado aquí todavía probablemente. Pero si los huevos estos nuevos me sirven para acceder a alguna zona en la mina, que a lo mejor tendría que haber hecho después, pues mejor. Si puedo hacer cuantas más cosas de una, mejor. Antes de entrar a la zona, voy a golismear cosas. Algo tiene que haber por aquí que pueda acceder. Eso, un momento, eso es un panel. Ah, eso es lo que estaba diciendo. Ya digo, esto no lo tendría que... Quieto, quieto. Esto es un panel de Banjo-Kazooie para manejar a cada uno de los dos en solitario. Ah, Dios, seguramente en el mundo esto me lo expliquen, pero qué demonios. Vamos a manejar a Kazooie durante un rato. No es así como funcionaba. ¿Banjo? Probablemente necesite algún poder para poder activar esto. Lástima. Nada. O a lo mejor hay que darle algún botón. No voy a perder mucho más tiempo. No es obligatorio hacerlo todavía. Voy a entrar al panel este para que me digan lo triste que soy y que no tengo suficientes panales de abeja de estos para mejorarme la vida, seguramente. ¡Ah, mira! Tenía que haber algo escondido detrás de aquí. No falla. Vamos a ver. Tengo 3. Seguramente necesite 6 para un nivel más de vida. O sea que estaré perdiendo el tiempo. Pero, colmena de melosa. No está mal la abeja. Hola, sobrandote, soy Melosa, señora de la miel. ¿Y por qué no podría ser la señora de los Jiggies? Porque eso facilitaría demasiado las cosas de vuestra aventura. Sin embargo, puedo daros unidades de energía extra a cambio de panales vacíos. Supongo que menos da una piedra. No seas tan maleducada, Kazooie. Está celosa. Oh, lo siento, señora avispa. Es una avispa, pensaba que una abeja. Soy una abeja. Una abeja, no una avispa. ¿Estás en lo cierto, avispón? Tenéis suficientes panales para una unidad de energía extra. Gracias. ¿Aceptas el intercambio? Supongo, pensaba que no iba a tener suficientes, así que sí. Claro, bomboncito. Pues tira tus panales por aquí, oso grandote. Madre mía, están que no pueden... ¿Uno solo? ¿Solo necesito uno? Aquí está vuestra energía extra. Supongo que a lo mejor ahora... Ah, vale. He gastado uno, ahora tengo 2. El siguiente me cuesta 3 más. En lugar de hacer que cuesten 6, cada expansión lo han hecho un poco distinto. Te empiezan costando menos y luego cuestan más. Vale, no, está bien. Es una forma de hacerlo. Tengo un punto de vida más, no me puedo quejar. Pensaba que no iba a tener suficiente ni de coña. Pues ya no me queda nada más que tirarme a la mina. Así que, Jerónimo. Mina del Barranco Brillante. Ahora, si sabemos algo del juego... ¡Estas son las botas elásticas! Pero tendrás que encontrarme antes de poder usarlas. Vaya. Se han inventado nuevas botas para que no las pueda usar todavía. ¡Ey! Botas de velocidad. Estas sí que las puedo usar. Y voy a activar todos los transportes. Si algo he aprendido del juego este en el primer live stream es que las zonas son grandísimas ahora. ¡Oh! Y los enemigos son temáticos, aparentemente. Mira, no está mal. ¡Oh, un globo! ¡Un globo! No sabía que podía correr encima del agua con las botas rápidas. ¡Yu! ¡Jesucristo Kazooie! Y duran bastante más. Dios, duran un huevo más. A lo mejor el tiempo que duran las botas rápidas varía según la zona. Como esta zona es tan grande, las botas duran más. Tiene que haber algún sitio al que haya que llegar rápidamente. Me estoy adelantando a los acontecimientos, pero suele ser lo que pasa.
Tiene que haber algún sitio al que tendré que llegar rápido. Y ahí está Mumba Goomba para transformarme, pero no lo voy a hacer todavía. Quiero explorar primero un poco esto normal, sin transformarme en lo que quiera que sea. Aunque haya conseguido ya el globo. ¿Hola? ¿Cabaña del explorador? ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? ¡Soy Bill! ¡Seguro que tu apellido está relacionado con el oro! ¿Cuál es? ¿Bill y Pepita? ¿Bill el Dorado? ¡No! ¡Mi nombre es Bill Lingotes! ¡Lo sabía! ¿Qué pasa, Bill? Mi amiga roedora, Dilberta, salió en busca de oro, pero se fue hace mucho tiempo. Echaremos un vistazo a ver si la vemos. No te ha dado ninguna descripción. ¡No tan rápido, Banjo! Asegúrate de que no perdemos el tiempo. Ah, vale. Recibiremos un premio si la encontramos. Es un buscador de oro. ¡Gente de ciudad! ¡Sois todos iguales! ¿A dónde podría haber ido? ¡Ah, pero si es este! Estoy segura de que entré por un túnel. Pero si ya la rescatamos. No sabía que era... Ya la rescatamos. ¿Que tengo que volver a la zona anterior a hablar con ella otra vez? ¿No sabe volver a casa sola? Tienes muy mal entrenado a la mascota tú, ¿eh? Pero no pasa nada. Luego iré. O sea, quiero explorar primero esta zona. Ya iré a la zona anterior cuando tenga a lo mejor algún poder nuevo que me permita hacer nuevas cosas en la zona anterior. Porque ahora mismo no voy a perder el tiempo. Pero ya está rescata. Te podías haber ahorrado la recompensa, fíjate, y no lo sabías. Pero, oh, hola, Jinjo. No sé a dónde estoy yendo. Lo cual no es nada extraño. Vale, esta carretera no es donde pijo. Muchas cosas que explorar. En el agua seguro que hay algo también. ¿Qué eres tú? Vale, explotan al contacto. O sea, no matar a esos bichos. No sé, creo que voy a ver lo primero que encuentre y voy a entrar en ello. La estación de tren, me parece una buena idea. Trataré de acabar el juego al 100%, sí. Palas con ojo, ya hemos empezado. El juego había intentado retrasarlo lo más posible, pero no puede evitarlo. Mira, la otra pala con ojos. No engañas a nadie. Ya estaban tardando en empezar a ponerle ojos a las cosas. Vale, técnicamente aún... Servicio suspendido. Tren descarrilado en la mina del Barranco Brillante. ¿Está hablando un trozo de carbón? Porque creo que es lo que ha ocurrido. Vale, aquí hay una zona para... Ah, aquí hay otra pala. The Shadows. Estaban tardando en ponerle ojos a las cosas. Pero no podían evitarlo al final. ¿Puedo saltar encima del tren? Aquí tengo que venir... Oh, puedo entrar en el tren. Y es mucho más grande por dentro. Vagón de Chuffy. ¿Quién es Chuffy? A lo mejor el trozo de carbón. No veo... Un momento, hay un cartel. Busca los botones de la puerta del túnel en otros mundos para permitir que Chuffy viaje entre estaciones. O sea, Chuffy es un... O sea, el tren debe ser llamarse Chuffy. ¿Es un viaje rápido? ¿Puedo pasar por debajo? No, evidentemente no. Creo que he llegado a una zona inútil que no puedo... Tendré que levantar al tren y a lo mejor poseerlo con... Dios, ¿cómo se llamaba? El Mumbo Jumbo, ¿no? O Mumbo algo. Mumbo. Mumbo era seguro. O sea, que aquí he venido para nada. Ahora ya lo sé. Pues voy a ir por aquí, si es que no sé. Súper grande todo esto. ¿Qué pone en el cartel? Entrada de la mina... A la mina 3. Me he saltado la 1 y la 2, o sea que vamos bien. Y esto es otra... No, esto... Esto es otra zona distinta todavía. Cavernas tenebrosas. Me voy a perder en estos sitios. Una barbaridad. ¿Hay una salida ya directamente? Y aquí hay que utilizar los huevos explosivos. Vamos, me juego lo que quieras. Tendría sentido, ¿no? Aparentemente no. Vale, pues nada.
Voy a ir por donde puedo ir. Un problema que tiene este juego con respecto al Banjo-Kazooie es que es todo demasiado grande. ¡Cuidado! Generadores no fiables, uso bajo propia responsabilidad. Si solo supiera cómo se utilizan, supongo que será esto, ¿no? Ah, un momento. Esto es inserte aquí huevos, ¿verdad? Vale, no esos huevos. No esos huevos. No, ¿eh? Hay que hacer alguna otra cosa. A lo mejor tienen que ser huevos de fuego por algún motivo no especificado. ¡Sí! Vale, menos mal que no me rendió. Se va a apagar el generador más pronto que tarde. Eso está claro. También podría ir a oscuras. Vale, no, o sea... No. El ten tendrá ojos, no me extrañaría nada, o sea, es lo más probable. A oscura... Dios, es que la oscuridad es súper intensa, ¿eh? En este juego, de verdad. ¡Ja! ¡Qué cabrones! Oye, madre mía, menos mal que han metido el poder de agarrarse, si no me acababa de condenar. Aquí hay un problema, que no hay más luces. Tengo que encestar. ¡Oh, Dios! Vale. Me han dado una mirilla. Tal vez debería utilizarla. No, no es verdad lo que me estás contando. Vale, por lo menos el premio está bien. Vale, aquí hay otro generador, pero no veo para qué. O sea, la pieza ya está ahí. Solo por si acaso lo voy a encender también. Hay bastantes huevos repartidos por el mundo, no pierdo mucho. Creo que en esta zona no hay nada más que hacer. Espero que no haya nada más que hacer ahí. Bueno, caverna tenebrosa, por lo menos una parte, hasta que no encuentre la forma de mover el pedrulo ese, está hecha. Ya, bueno, me he llevado un Jiggy, no me puedo quejar mucho. Ahora, hay algo más que hacer por aquí, porque lo del agua me mosquea. Puede que haya algo en el agua, y puede que haya algo en la colina esta. Bueno, vida, hay otra piedra de las que no sé cómo romper, porque mi pez todavía está atrapado debajo de una de estas. Y no podía hacer nada para... ¡Aquí hay un Jinjo! ¡Aquí hay un Jinjo! No me hagas esto, juego. ¿Seguro que no puedo tirar explosivos? Se tiene que poder. No, es que no le afecta. ¿Para qué me sirven tener granadas de mano si no puedo reventar piedras? Además de para matar enemigos y causar el caos. Quiero decir...